El diputado del PRI, César Vega, fue hoy a la Torre Ejecutiva. Lo recibió el presidente de la República para hablar de la reforma de la seguridad social. Rafael Guardia, infórmanos, por favor. Un gusto recibirte. Así es, la actividad aquí en Torre Ejecutiva fue intensa en diversas oficinas, en la del presidente de la República, que allí recibió, como tú decías, y leo también a César Vega, diputado del PERI, una reunión que había sido postergada para informarle directamente sobre el anteproyecto de la reforma constitucional. Allí también estuvo Rodolfo Saldain, el principal redactor de este anteproyecto. Lo que nos decía Vega es que hay algunos aspectos en los que está de acuerdo, hay otros que radicalmente no, pero bueno, ve que hay posibilidades de comenzar a estudiarlo, negociarlo, y además nos decía algo como que tiene un equipo muy chico, muy pequeño, es un partido muy pequeño, y bueno, va a tener que estudiar él propiamente muchísimo esta normativa. Yo estuve buscando la piedra bajo el cangrejo durante toda la reunión y la voy a seguir buscando. Ahora que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Todos estamos convencidos ya a esta altura del partido, no en el Uruguay, sino en prácticamente todo el mundo, ¿no? Escuché con atención, hice algunas preguntas que traía preparadas. Venimos a priori pensando que solo se trata de aumentar la edad como para que cierre, ¿no? Y se nos explican algunas ventajas que es la que yo voy a tomar en consideración. Ahora, son difíciles que yo se las pueda trasladar a ustedes en un minuto, es difícil. Nos vamos a ir enterando cuando todo esto sea público, discusión pública. Me cae bien que se esté pensando en, por ejemplo, que las jubilaciones más chicas tengan más beneficios. Tal vez pierdan algún beneficio las jubilaciones más grandes. Sí, hay unas cuantas cosas que son positivas. Lo principal es que, a ver, en la argumentación se fundamente muy bien por qué hay que hacer un cambio, porque si no seguiríamos todo como va, pero todos somos conscientes de que como va, al ver las curvas que yo estuve viendo en la computadora, te das cuenta que con esa información vos tenés que hacer algo, ¿no? Bueno, César Vega quedó en estudiar el proyecto, así como todos los partidos políticos, y se espera que hacia el 27-28 de agosto, hacia fines de agosto, entreguen esas devoluciones, esas propuestas de modificaciones, todos los partidos políticos, incluso también actores de públicos y privados, como las cámaras empresariales y la Central de Trabajadores, para que ya en el próximo mes se traten de incorporar, porque esto tiene muchos elementos técnicos y hay que ver cómo repercute cada cambio en otras normas y en los números finales. Así que esto va a seguir, de tal manera que, por ejemplo, en el día de hoy, Rodolfo Saldain le presentó a todo el cuerpo policial en la escuela policial, unos 80 oficiales, jefes, subjefes, directores del Ministerio del Interior, recibieron información directa de Rodolfo Saldain. Uno de los temas que más les preocupa a los policías es que, por ejemplo, hoy se tienen que jubilar con 35 años de trabajo y eso les ayudaría a bajar, por ejemplo, a 30 porque se generalizarían las mismas normas para todo el sistema. Otro aspecto positivo, por ejemplo, para los militares, y no solo para ellos, sino para otras ramas de actividad, es que se computaría a todas las mujeres con hijos un año por cada uno de los hijos que tenga para la jubilación y ahí también entraría, por ejemplo, el sector policial, donde hay más de 11.000 mujeres. Para cerrar con el tema de Vega, también le trajo al presidente de la República una bolsita con una planta de yerba mate, porque quiere impulsar un proyecto que ya ha presentado públicamente, ha hablado de él, que es el cultivo de yerba mate nativa en
montes nativos, sin necesidad de deforestar y utilizando y aprovechando, digamos, las posibilidades de nuestro ambiente. Ya para cerrar, el presidente de la República mañana va a estar en la ciudad de Las Piedras inaugurando dos policlínicas, una en Cofrisa y el otro en el barrio Obelisco, y por allí vamos a estar para traerles a todos ustedes las informaciones. Adelante.